firma como lo mato, firma como lo mato. Qué suerte, tío. ¿Qué pasa aquí? Me voy a dar un reportaje, tío. Un daón. Aquí las piedras. ¿Aquí? Sí. Empezaría a medir mal. Ya, ¿está hecha la mesa? He visto otro, el vídeo presentación de la Montesa del 90, no sé, no sé qué. Digo, macho, este tío, ¿qué pasa? Creo que es tu vela. Yo voy a igual también. Sí, sí, sí. Ten sí, cuidado sí, con sí, esto, con las mangas y tal. Vale, he cambiado más que un caliente. La cinquena posición del campeonato de España, ahora los 75 puntos. A la prova de Córdoba, que comencem a classificar, i tan sols... Temps. Que vols veure o temps que tenia? Provisionalment situat a la novena posició del campionat d'Espanya de triatló. Del campionat d'Espanya de trial, el trial del Bages. Si no recordem, el Tigre de Navàs Agustí Valls, diverses vegades campió d'Espanya d'enduro. Cursar el número 4. Pilotant. Pues todo solo acaba de empezar y de momento la expectativa es atacar al máximo y bueno, es la aventura de una nueva competición.
trial hoy, pues bueno, es un trial en teoría bastante difícil, con lo cual, pues bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, controlar lo máximo que podamos a nuestros rivales y a ver si somos capaces de alzarnos con la victoria también, ¿no? Estamos ahora justo en la zona 5, parece que es una de las zonas más conflictivas del trial, ¿no? El piloto que logre pasarla bien creo que cogerá unos puntos que al final del trial nos pueden ir muy bien. Marc se está mirando la zona ahora, acabamos un poco nerviosos ya que hemos hecho un 3 en la zona 4, que era una zona para hacerla un poco mejor. Aún así vamos a intentar coger un poco de ritmo a ver si mejoramos la puntuación. Gracias. Hombre, el trial es muy bonito, ¿no? Muy selectivo y bueno, lo único que nos estamos entreteniendo mucho y en la segunda vuelta tendremos que correr demasiado, ¿no? Bueno, el trial está yendo perfecto, ¿no? Gracias. ¡Vale, que te van a necesitar!
Bueno, hasta el momento la carrera pues está transcurriendo con una cierta normalidad. Lo que ocurre es que, aunque lo repito de otras veces, cada día vamos más tarde, ¿no? Y estamos ya, hemos hecho prácticamente 5 zonas y son casi las 2. No sé, creo que habrá que empezar a pensar hacer algo en el tema del reglamento para intentar pues que durante la primera vuelta no invirtamos tanto tiempo y así poder hacer una segunda vuelta normal. Por lo que se refiere a nosotros, estamos yendo más o menos como el resto del grupo y tendremos que esperar a ver qué ocurre en las siguientes zonas. Vuelve, vuelve, Mark. Bueno, hasta el momento el día no está yendo muy bien, ¿no? Creo que ahora mismo debemos estar las clasificación, estamos adelante, ¿no? Marcel está conduciendo bastante bien, está yendo muy fino y las zonas, en principio, todo, cuando las hemos visto ayer, parecía que no eran muy difíciles, que no eran muy complicados, pero son muy, muy técnicas y has de tener una manera de conducir bastante precisa hoy, ¿no? Para poder superar zonas bien y, bueno, creo que Marcel está hoy conduciendo bastante preciso, bastante técnico y creo que el día va a estar bastante bien. Thank you.
son bastante duritas y nosotros, mira, Moss ha tenido que retirar por un problema del brazo, ya venía tocado y a ver si... A ver esta segunda vuelta, habrá que trabajar bastante, pero vamos, tendrán que correr mucho. Bueno, estoy contento de este tercer resultado. La verdad es que José Manuel Alcaraz ha frenado bastante hoy y no lo he podido coger. Lástima también que yo al principio de temporada pues no pude comenzar demasiado fuerte. Pero bueno, ahora estoy muy contento de haber acabado tercero y nada, y todas las metas ya previstas para el año que viene. Bien, pues estoy muy contento con esta segunda posición aquí en el trial de Navas, porque la verdad es que era un trial muy duro, ¿no? Sobre todo psicológicamente para mí, porque me jugaba la tercera posición con David Cobos. Y la verdad es que al principio, la primera vuelta, iba un poco nervioso y he hecho algunos errores que no debía. Pero la segunda vuelta, afinado, he cogido un buen ritmo y me ha permitido hacerlo muy bien y conseguir el tercer puesto del campeonato, que estoy súper contento. Bueno, esto ha sido una carrera pues ya se presentaba especial para mí por el hecho de que no me jugaba pues ningún resultado, ¿no? Y esto pues pensaba que a lo mejor estaría bajo de tensión,
haría cometer algunos errores que sí que ha pasado, pero bueno, al final incluso así podría conseguir la victoria y acabar el año también ganando pues todas las carreras menos una. Y la verdad es que súper positivo este nacional de este año, espero que el año que viene pues pueda empezar con el mismo fuerte. I aquestes tres posicions dins del trial del baix. Marc Colomé, anaves una cosa que només es pot fer en aquesta població. El millor corredor de trial d'enguany a dins del Campionat d'Espanya.